Voy a relatar, hermanos, una historia peculiar del tren panamericano y Arriaga en particular. Sirvieron dando la mano a la costa enrolar con el centro del estado como algo muy singular. Hablo de Jalisco Arriaga, que en 1910 con una suerte tirana fue fundada sin revés, y en los 50 su fama nos hizo esperar, ya ves, convirtiéndose Muyana en puerto de gran valer. No podemos pensar en Arriaga, Chiapas, sin pensar en el ferrocarril, en esta importante vía de comunicación. Arriaga nace justamente cuando el ferrocarril se consolida. En 1902, Porfirio Díaz autoriza la concesión para que un grupo de norteamericanos, específicamente de Nebraska, vengan a Chiapas y construyan la última vía de comunicación que se hace justamente en el Porfiriato, de 1902 a 1908. En 1910 es cuando Arriaga tiene, por decreto del Congreso del Estado, su denominación de municipio con este nombre, aludiendo a Ponciano Arriaga, un político mexicano muy importante en la época de la Reforma. Arriaga, rinconcito del que no se sale si se llega a ti. Tú sabes embrujar como lore a cualquier paraíso tropical. Encontré el amor que llena mi existir. Eres sangre de mi Chiapas, tierra ideal. Arriaga tiene su consolidación a partir del ferrocarril. Empieza un fenómeno de repoblación en toda la costera. Los pueblos empiezan a desplazarse hacia esta parte y empiezan a llegar gente de todos los municipios a este punto, porque era el punto de confluencia entre la gente que bajaba de las montañas, de los arrieros, con la gente que viajaba de otras localidades como Tapachula, Pijijiapa, Mapastepec. Entonces, al ser un punto de confluencia y también ser la zona limítrofe con Oaxaca, se convierte en un lugar muy importante. Aquí toda la gente tenía que pasar por Arriaga, los que de Tuxtla iban para Oaxaca y en la Ciudad de México, tenían necesariamente que llegar a Arriaga. Se convierte entonces en un lugar en donde el comercio era normal, en donde los extranjeros también tenían su lugar para vivir. Había alemanes, una intensa y creciente comunidad de chinos, algunos japoneses también, y bueno, también apellidos que aluden a un origen francés, siendo un puerto, porque cabe decir que en 1888 se hace un puerto denominado en ese entonces de altura y cabotaje, aunque realmente no lo era, en Tonalá. Entonces esta región de Arriaga y la zona limítrofe se convierte en un lugar en donde era la cuna de personas de diferentes nacionalidades.
En nombre de este amor te ofrezco esta canción, la que espero sabrás hacerte comprender, lo que con palabras nunca lograré. No importa que la diosa de los vientos te llamara, porque a pesar de todo, porque a pesar de todo, te amaré. Bueno, el ferrocarril panamericano, llamado en ese entonces, se construye en diferentes etapas. En 1902, un grupo de extranjeros del estado de Nebraska, de Estados Unidos, llega a México para construir el ferrocarril. En 1904, transfiere la compañía a un grupo de New Jersey, entre ellos varias familias que todavía tienen descendientes en Arriaga, pero hay una particularmente que es muy emblemática en Arriaga, de apellido Bedwell. John Bedwell, este extranjero que llegó en 1904 con Adela Woolford, su esposa, ellos eran parte de la compañía, parte de los ingenieros, y contribuyeron en gran medida, en primera instancia, a trazar las calles con un estilo muy norteamericano. Si ustedes visitan Arriaga podrán darse cuenta que las calles son bastante anchas, y hasta hace 30 años había una serie de callejones muy similares a los que se estilan, hablando de construcción, en Estados Unidos de Norteamérica. Pero de toda esta comunidad norteamericana que viene en 1904, únicamente los Bedwell, también los Lipton, los Thompson son los que radican en Arriaga. Y esto alude automáticamente a aquella legión de norteamericanos, de exploradores, de pioneros y de aventureros que vinieron a Chiapas confiando en que la construcción del ferrocarril sería un buen negocio. Todo comercializaban con este centro de acopio, todo también transportaban por derecho y amor propio. Por eso el airoso Arriaga es ejemplo de entereza, con pundonor que contagia, supo ser una princesa. Pues realmente la locomotora tiene su tracción móvil para mover capacidad de tonelaje, que es de 2.200 caballos de fuerza, que puede mover hasta 20 a 25 carros cargados de 100 toneladas cada uno. Su característica de la locomotora es este tipo. Esta palanca es como, son los puntos de velocidad, que son 8 puntos, que cuenta para que vaya tomando su tracción, su velocidad. Y esta palanca es para adelante y hacia atrás. Esta palanca es para, es el freno de la locomotora, y este es el freno de aire para los equipos de tracción. Y la corneta, que sirve para prevenir accidentes o cualquier crucero que uno puede pasar. La prevención nada más. Y radio es para comunicación, para los movimientos que se hacen en el patio. Son los botones que sirven para diferentes motivos, ¿no? Para el radio, para las luces, para apagar, encender. Ahorita tenemos recorrido de Arriaga a Ixtepec. ¿Cada cuánto aproximadamente? Cada 24 horas. ¿Y qué tipo de carga llevan además de indocumentados? Ahorita la carga que estamos moviendo es cemento, maíz, trigo. Es lo único por el momento. ¿De aquí para allá y de allá para acá? De aquí para acá. De acá para allá, vacíos. Vienen cargados y se regresan vacíos. Soplaba en esta tierra de encanto, son gente de bien honrada, amigable 100%. Sus mujeres deambulaban
con escultural portento, y airosas se dibujaban en la calle por el viento. Que el municipio de Arriaga le ofrece está el de Santa Brígida, uno de los principales, muy bonito, tiene unas palapas preciosas en donde le ofrecen ricos platillos. Las personas que les atienden son unas personas de buen corazón, de una amistad tan bonita, que le van a atender con un corazón tan sincero y que se van a ir contentos, no solamente por el sabor de las comidas, sino también por la atención que dan las personas, que son personas humildes. Hay pescadores, hay amas de casa, hay comerciantes, pero con un gran corazón y enorme deseo de servirles. Santa Brígida, tenemos la playa de Playa Ventura, que se encuentra ubicada en Punta Flor, en donde a su paso está el parque eólico. También esta es una playa virgen, es una playa que tiene playa para caminar, donde están los niños, un mar pacífico en donde no hay peligro de que los niños se vayan a ahogar. Y esta playa está muy bonita, es una playa virgen. También les invitamos a que la visiten, ya que es una playa en donde recientemente inició, pero a pesar de eso, es una playa que ha tenido bastante auge. Bueno, las visitas vienen de Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Tapanatepec, de Oaxaca, Puebla, México, y casi de toda la República nos visitan los turistas que vienen de vacaciones. Los días más frecuentes son viernes, sábado, domingo y lunes. Eso. Es cuando el turismo asciende más a este balneario, que cada día lo están reconociendo más en más lugares a través de la comunicación de ustedes, que nos hacen el favor de hacernos la publicidad a través de la televisión. Aquí hay viajes a la Isla de los Pájaros, que queda aquí a 20 minutos, un lugar muy natural que a mucha gente le gusta visitarlo. ¿Esta Isla de los Pájaros ha existido siempre? Sí, siempre ha existido, lo que pasa es que no se le había dado publicidad, pero ahorita ya, gracias a Dios, ya estamos haciéndole toda la publicidad necesaria para que el turismo conozca más de lo que tenemos aquí en este balneario. Me imagino que también están tomando algunas medidas para proteger a esas aves, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Cómo cuáles? El no permitir que los maten, que retiren los huevos, otras medidas que no molestarlas. No molestarlas y tampoco asustarlas, porque hay aves que emigran y hay aves que ya son de aquí naturales. Por ejemplo, ¿qué tipo de aves encontramos en la Isla de los Pájaros? Hay el garzón blanco, que ese viene del norte. La garza morena, los patos, el alzacuán. Hay de dos clases de pato,
y garza blanca, de pelícanos, muchas especies más que ahorita se me van de la mente, pero hay cantidad de aves. ¿Cuál es la mejor época para visitar la Isla de los Pájaros? Es tiempo de que no llueve, porque se puede uno bajar a verlas de cerca. Y hay un conchal también muy bonito que acompaña ahí a la Isla de los Pájaros, que después de visitar los pájaros se bajan al conchal natural que está ahí, ahí camina la gente y se vienen muy encantados porque todo es natural. Fue una inspiración que a mí me nació, es un milagro. Yo no estaba sin oficio, me metí a la iglesia y vi una veladora fundida delante de una imagen. Despegué la veladora, la cera fundida, y la modelé e hice una virgen. Y ahí me puse a hacer toda la clase de figuras que yo veía. Desnudos, caballos, héroes. Hasta que uno me encargó un par de chamulas y me puse a hacer chamulas. Vino un poblano que me encargaba de todo, clase de esculturas, caprichos que él tenía, que miraba en revistas de escultores europeos. Hazme esto, todo se lo hacía yo. 4 días me duraba yo en hacerle una figura. Empecé con cedro y todavía trabajo el cedro cuando me cae un pedazo de cedro, porque ahorita el cedro está más escaso. Las carpinterías ya no trabajan casi el cedro, puro guanacaste. Entonces yo tengo que salir a buscar el cedro cuando la merita. Y cuando no, trabajo el guanacaste, que es más rápido este. Este guanacaste lo agarro hoy, lo termino mañana. Con un machete me ayudo a avanzarle los pedazos grandes. Ya cuando calculo que ya sale la figura, ya lo empiezo con el formón. Una vez saqué un segundo lugar en el Excelsior, ahí estaba yo todavía. Tenía yo como 16 años. Saqué un segundo lugar a nivel internacional. ¿Y esa pata? Para un lisiado que le cortó la pata del tren. Ah, pues el muñón lo iba a meter, iba a entrar así el muñón sobre una almohadita que le pusiera. Ahí iba a entrar el muñón y ya después se iba a vendarla. A vendar esta parte se va a vendar o un cincho, pero ya no regresó. Las personas que quieran comprar su trabajo, ¿a qué dirección tienen que venir a buscarlo? Es a Sexta Oriente número 30, Sexta Oriente número 30, Héctor Jesús Ruiz Urrea. Hacer estas manualidades. Mire, yo de la edad de 12 años empecé a trabajar esto, ¿no?, con mi mamacita, porque éramos gente humilde, somos gente humilde y nos dedicamos a estas flores. Empezamos a trabajar con papel crepé, con papel de China, y ahora trabajo ya esto, que es de puro material de planta de la naturaleza que hay. Esta es del caoba, de las bolas que tiene adentro, que tira el caoba, yo los rompo y le saco lo que tiene adentro y ya lo utilizo para las flores. Este es lo de adentro, ¿no? Esto es de la cáscara de afuera, también es del palo de caoba, pero este es de las cáscaras de afuera. Esto es del coaulote blanco, ¿no?, que se da en el monte, lo llego a pepenar y lo pinto, lo lijo. Este es coaulote negro, de las frutitas que da el coaulote negro, que es esto, miren. Estas frutitas son las que los pinto, ¿no? Estas flores
son de cascarón, de vasos de unicel. ¿Sí? Este es de vaso de unicel. Estos son de botecitos de yogur. También este otro es de bote de yogur. Yo los corto y ya los pinto y todo. Qué bonito. ¿Y estos usted los teje? Yo los tejo, sí. Con este hilo de estambre. De estambre, sí. También esto, de esto también hago flores. Esto es del guanacaste. Y estos son de naturaleza seca también, pero los pinto. Es del zacate, de este zacatito yo lo pinto. Esta es de papel florete, que le decimos, de eso de carta que se trabaja, ¿no? Papel bond. Sí, este es de cascarón de huevo. De cono de huevo. De cono de huevo son estos. Con cotonete, ¿verdad? Con cotonete, sí. Y para algunas personas que quieran adquirir sus productos, por ejemplo, para arreglos de mesa o para algunos arreglos que ellos necesiten, ¿cómo la pueden buscar, doña Belia? Pues preguntando, así siempre han llegado preguntando en el Barbasco, del Barbasco, de doña María Belia. Siempre han llegado. Puede usted preguntar por la señora Belia en la colonia El Barbasco, por el parque. Y tiene el teléfono 966-105-7251. Así. Callejón El Girasol, en la colonia El Barbasco. Ahí encuentra usted a la señora Evelia, que le puede ofrecer todos los artículos que ella hace con sus manos. Pues tenía nociones de mis abuelos, porque uno creo que hacía ya tenía marimbas. Y la otra, la directora de la Casa de la Cultura, Lidia del Carmen Abarca Pinzón, tal vez la conocieron, le gustaba mucho el arte. Sí. Y ahí la propia necesidad me llevó a hacer esto, pues no es este mi trabajo, ¿verdad? Y me he dedicado a hacerlo. Agarrar imaginaciones, porque todo lo hago distinto, ya no lo vuelvo a hacer igual. Todos los que vieron en la sala de regidores, todos son distintos. Y los que sigo haciendo, diferentes. Son imaginaciones que se me vienen. ¿Con qué herramientas trabaja usted? Esta. Muéstremela a usted. Pero la principal es esta, el cerebro. Esta es escofina de madera para emparejar. Pero ya está ancianita. Este es un cuchillo de mesa que me cortaron para quitar borditos y residuos de la madera. Este es mi lápiz guía. Este es mi martillo, un clavo de la línea del ferrocarril. Sí. Entonces, ¿a usted se le encuentra en la calle, se le encuentra trabajando? Sí, no tan lejos. El parque poco lo uso, más en las banquetas. Busco la sombra. ¿En la banqueta está trabajando usted? Sí. ¿En la banqueta? Porque ahí más me sirvo, porque si me pongo ahí en el parque, voy a tener una bola de preguntones y se me va la inspiración. Se va esparciendo su mareda, Arriaga la airosa está, sufriendo gran tolvanera, y lo que empezó termina, con añoranza y ensueño, el decir no desafina, como siempre dijo el meño. Hoy día el ferrocarril en Chiapas es conocido como la bestia, esta argamasa de acero que viaja a una velocidad impresionante
y que en este trayecto de la frontera con Guatemala a la zona limítrofe con Oaxaca se suscitan una serie de hechos y de actos que llaman poderosamente la atención. Hay inseguridad, hay que decirlo, hay también el interés de los pobladores de ayudar a los centroamericanos, pero entre ellos se entremezclan algunas bandas delictivas. El gobierno del estado y el gobierno federal ha tratado de dar condiciones de seguridad a los centroamericanos en la zona fronteriza Chiapas-Guatemala. También hay una base en donde se brinda atención a los migrantes, se les brinda una atención, se les brinda condiciones seguras para que su paso por Chiapas sea sin ninguna eventualidad. Pero hoy por hoy, la bestia, como es conocida, se consolida como el medio para que los centroamericanos transiten en este recorrido hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Hay muchos proyectos para reactivar las vías ferroviarias, no solamente en Chiapas, sino también en Tabasco, en la parte de la península, y así hacer un corredor en donde viajar por ferrocarril sea algo normal y algo muy atractivo, como es y sucede hoy día en Europa. Se celebra el centenario de existencia tan hermosa. Hay que recordarla a diario con un verso y una rosa. Por 100 años en su haber, cumplido con mucho esmero, Arriaga, lo puedes ver, es un pedazo de cielo.